Producciones Eje Media. Nosotros dimos el visto bueno y tanto en La Laguna como en Saltillo se les autorizó empezar con ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? También que los padres de familia estuvieran de acuerdo, que la comunidad, que el instructor viva en la comunidad y que la autoridad municipal a través de las instancias que están en ese lugar también lo autorice y la Secretaría de Salud también. Van a empezar la próxima semana. Más o menos van a ser unas 50 áreas comunitarias que van a empezar. Son muy poquitas porque no todos los instructores viven en la comunidad.